¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Más Deporte, 7 y 36 de la tarde. Aquí os vamos a acompañar hasta eso de las 8 y 25, más o menos, para daros cuenta o para dar cuenta de todo lo que ha sido el deporte polideportivo en nuestra ciudad. Como siempre, lo vamos a hacer con Antonio García Yácer. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Y para no perder tiempo ni buenas costumbres, vamos a ir presentando rápido a nuestras dos invitadas, que además tienen un poquito de prisa porque a las 9 entrenan. Así que no. Hay que dejarla ir, pero bien. Sí, señor, no lo vamos a hacer. No, vamos a hacerle sufrir, sí. Porque no le sirva de calentamiento. Eso es, eso es. A Lara Lozano, ¿qué tal, Lara? Muy buena. Buenas tardes. Y a Camila Bonazzola. ¿Está bien dicho Bonazzola o Bonazzola? Bonazzola. Bonazzola está ahí. Bonazzola, vale. Pues son dos jugadoras de Adesal, que teníamos ganas ya de hablar de Adesal, porque estamos haciendo una temporada fantástica y, bueno, hemos vuelto del 2020 como nos fuimos en 2019, con victoria, buenas sensaciones. Pues sí, la verdad que bastante buenas sensaciones. Primer partido de liga y no hay nada mejor que empezar con buen pie el año para ver cómo se va dando la segunda vuelta de la liga, que es bastante complicada, pero bueno. Camila, tú fue tu primera toma de contacto con Adesal, ¿no? ¿Qué tal, cómo fue? Bien, y siempre una victoria para entrar en confianza y seguir la liga así está bueno. Porque hay que decir que, bueno, que tú, el fichaje de invierno, ¿no? De Adesal, sí. Argentina, ahora hablaremos, porque también va. Esperemos que por ti que tengas un mes de marzo cargadito, ¿no? Que ahí hay una cita preolímpica y demás. Pero bueno, ¿qué le puedes aportar, Camila, a Adesal en este segundo tramo de temporada? No, yo creo que vine a sumar al equipo en donde puedo. Rafa, la verdad que me metió mucha ficha a mí y mucha confianza. Y eso es súper importante. Y también, más que nada, para mejorar yo con el equipo. Antonio, mira, estamos viendo imágenes del partido del otro día. Que no sé si estarán ellas de acuerdo, pero era un partido trampa, o de los que se llama trampa, ¿no? Porque es verdad que eran colistas, tenían apenas un punto, pero era el partido que había que ganar sí o sí. De esos partidos que siempre decimos que si juegas con la misma intensidad que lo haces contra el primero, pues le ganas, pero si te relajas, adiós muy buena. Prueba de ello que no se relajaron, ¿no? Pues, y digo yo, ¿se puede decir que se notó la presencia de Camila? Porque, hombre, ganar tan fácil, ¿no? Fíjate. Claro, claro que se nota, todo el mundo suma y al final nosotros siempre estamos abiertas a los nuevos fichajes, teníamos muchas ganas de que ella llegara, ya nos había comentado Rafa que iba a venir una nueva jugadora y demás, y pues aquí la recibimos con los brazos abiertos y teníamos muchas ganas de que empezara con nosotras. Fue 31-12 el marcador, muy, muy abultado, verdad que insistimos en que Madrid, Barça y Villaverde era última clasificada en este caso, tenían apenas un punto, pero salisteis muy, muy concentrados desde el principio, ¿no? Dejando un poco al lado la clasificación, me imagino que en eso estuvo Rafa toda la semana, ¿no? Insistiendo mucho en que había que ganar el partido, salir concentrada. Sí, Rafa desde el minuto uno que empezó la pretemporada, antes de empezar la segunda vuelta, ha estado diciéndonos que él va a por todas, sea el partido que sea, que hay que ganar todo y que él confía mucho en nosotras y que por supuesto nosotras mismas tenemos que hacerlo. Además, Nacho, ese equipo es buenísimo. Yo tengo entendido que es buenísimo, ¿sí o no? ¿Cuál? El que enfrentó a ustedes. Bueno. Es buenísimo. A ver, tú tienes que. Esos son, digo yo. El equipo que me enfrento es buenísimo y le gano 31-12 como soy yo. Eso es lo que hay que ir buscando, ¿no? Pues sí. Para que vayamos cogiendo confianza. Una cosa, me ha encantado la sinceridad, la honestidad de Lara cuando dice, bueno, era buenísimo y le he dicho, ya bueno. Si tú lo dices. Hay matices, ¿no? Bueno, lo cierto es que estamos muy bien. No sé, el objetivo está ahí, ¿no? El objetivo está claro que es pelear por el ascenso. De momento hay tres equipos entre los que estamos nosotros que, bueno, que están ahí escapados, hay un escaloncito de 5 puntos con respecto al cuarto. Se están haciendo las cosas bien, ¿no? Para estar ahí a tiro de piedra en el tramo final. Sí, eso parece. O sea, nosotros es verdad que hemos tenido algún bache que nos ha costado el ir terceras ahora, pero bueno, por suerte también hay que decir que vamos a un punto del primero y del segundo, no se nos ha ido la liga para nada, vamos a luchar por estar arriba del todo y solo depende de nosotras, que eso es lo bueno. Camila, tú eres, bueno, las dos sois insultantemente jóvenes, pero tienes experiencia, tienes ese plus, ¿no? De haber sido también internacional con tu país, con Argentina, haber vivido momentos así importantes, interesantes. Imagino que también es un plus, ¿no?, que aportar al equipo en determinados momentos esa experiencia. Sí, espero poder aportarlo. Ahora sé que jugamos contra Sanse, que es un partido a ganar sí o sí para poder seguir peleando la punta y que no se nos escapen. Están ahí Sanse y Bolaños a solo un puntito. Sí, pero pasa una cosa, está Camila diciendo la experiencia de Argentina y eso,
pero tú conoces perfectamente la Liga Española, o sea que tú ya llevas aquí más años y sabes cómo es esta liga, ¿no? Sí, sí, el año pasado yo estuve jugando en Gijón y nada, la Liga Española, muchas argentinas venimos a crecer acá porque es nuestro salto de calidad para poder después también aportarlo a la selección. La verdad que se entrena muy bien y siempre nos reciben muy bien acá en España. Es un derbi, ¿eh? Camila estuvo en Gijón y Lara estuvo en Oviedo. Por eso se les tiene que decir a los chavales que hay que ser rivales, pero nunca enemigos, nunca enemigos, porque mañana puedes estar en el mismo vestuario. Y has dicho, Camila, que venís de Argentina aquí a mejorar, para aportar. ¿Qué diferencia hay entre el balonmano argentino femenino y el masculino y en España? Y la verdad que acá hay mucho más velocidad de juego y mucho más contacto. Si bien los entrenamientos también son mucho más exigentes que allá, y eso a nosotras nos viene muy bien para la selección, eso es lo que venimos a buscar. Y nada, los entrenadores están muy bien capacitados para poder aportar a nosotras en el juego individual. ¿Tienes ahí marcado en rojo el mes de marzo o todavía lo ves lejano? Lo veo lejano, primero paso a paso, ahora ya estamos pensando en Sanse. Que ya Rafa nos está diciendo Sanse. Sí, sí, es que iba a decir, lo vais a pasar peor luego a las 9 que aquí, ¿eh? Sí. Cuando aguantar a Rafa, no, un saludo a Rafa. Te lo digo más que nada porque, hombre, es bonito para todos deportistas, ¿no? Esa cita que hay ahí en el mes de julio y estar en una cita preolímpica, bueno, pues sí. Debe ser el gusanillo ese, sí, ¿no? De sí, a sí, ver sí. Si me llaman, ¿no? Sí, 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 sí. Tengo que hacer un buen papel ahora acá para que me tengan en vista desde Argentina para poder formar parte ahora del preolímpico que decís. Ese es el tema, que hay que hacerlo bien aquí para que vaya allí. Efectivamente. Lara, tú ya conocías a Rafa, ¿no? Sí. Ya lo conocías y sabes cómo es. Y Camila, ¿qué le ha parecido a Rafa? ¿Haz la comparativa con los entrenadores argentinos? ¿A que no tiene punto de comparación? No. Acá nos encontramos con algo mucho más exigente, todos, que si bien los entrenadores argentinos son muy buenos, nos tienen más paciencia. Acá es a correr, todo mucho más intenso, pero eso nos sirve un montón a nosotros para después en el partido tener esa misma intensidad. Oye, Lara, Camila, ¿cómo veis el grupo? Verdad que hemos visto que en otros años había equipos que estaban muy, muy destacados, ¿no? El año pasado la salud, por ejemplo, se fue desde el principio, este año está todo muy, muy parejo. Sí, para mí, que yo he jugado también en el grupo de arriba, para mí este grupo, el grupo D, es el grupo más difícil. Pero sí que es verdad que este año está como la liga como muy igualada, como que hay muchos equipos que van parejos, que todos compiten por estar arriba, que no hay nadie que destaque o que... ¿Sabes? Entonces, pues, la verdad que así da gusto jugar una liga, porque siempre vas a un partido con la intensidad de qué va a pasar y que no te puedes relajar porque cualquier equipo te puede comer el terreno. ¿Y qué puede marcar la diferencia en esta segunda vuelta? El físico, sobre todo. Para mí el físico es algo que va a ser súper importante, porque como para todo jugador, una vez que va avanzando la liga, pues se nota bastante. La concentración, el no desesperarse, la intensidad, las ganas, la motivación, y no sé, para mí algo muy importante del equipo es que nosotras mismas confiemos en nosotras. Eso es capital, ¿eh? Es que, vamos a ver, si no tenéis un buen grupo de vestuario, ahí es fracaso seguro, sí. Pero estoy seguro que dentro del vestuario reina la amistad y tenéis una gran armonía. Porque para eso se encargará Rafa. Rafa es un buen elemento para eso, ¿no? Sí, sí, yo la verdad que soy nueva y cuando llegué al vestuario me recibieron súper bien y se notó que había buen rollo entre las chicas, ¿no? Y nada, eso es súper importante. ¿Te han acogido bien o no? Sí, muy bien. Sí, sí, sí. Bien, vale. Que no nos entremos nosotros de otra cosa. Que si no, tiramos de la orejilla. Estoy amenazada para que miren esto. Nada, muy bien. Oye, este fin de semana hay partido de los grandes, ¿no? De los que gusta jugar. Antonio siempre dice, al que no le guste jugar un partido así, que no se dedique a esto del deporte, ¿no? Pero es un partido muy, muy bonito, el del sábado. Sí, la verdad que sí. Son los partidos más importantes y con los que más ganas de jugar llegas, creo yo. ¿No? Sí, es de estos partidos que si gana, pegas un golpe encima de la mesa. Sí, ¿no? Además es uno de los equipos con los que perdimos los puntos. Entonces es un plus que se le suma, las ganas, la ambición por ganar y pues no sé, de estar arriba. Al final tanto Sanse como Bolaños están arriba y depende de nosotras el poder estarlo, pero para ellos una de las cosas más importantes es poder ganarles a ellos. Uh-huh. Entonces si esta semana nosotros vamos a ganar, sea aquí, allí o donde sea, y tenemos la mala suerte de que sea fuera de casa, pero bueno, con más ganas todavía. Se ha dado un viaje, pero para ganar siempre. Siempre, pero ¿qué tipo de partido esperáis? Lara, Camila,
Hombre, es un partido duro, ¿no? Evidentemente, contra el segundo clasificado. Pero ¿dónde va a estar ese matiz? No sé si esperáis un partido parecido al de la primera vuelta, más o menos, por reestructura de equipo. ¿Y dónde estuvo ahí el fallo? En la primera vuelta, en este caso te pregunto a ti, Lara, a corregir de cara al partido de vuelta. Sí, pues yo ahí sí que coincido con Rafa. Rafa ya nos ha hablado del tema y ahí coincido con él. Va a ser muy importante el repliegue defensivo. Son unas jugadoras que son bajitas, pero son muy rápidas, corren muchísimo. Entonces, nuestros fallos principales fueron en pases, en pérdidas de balones tontos, balones que quizás no fueron demasiado fuertes a portería. Y como, claro, ellas van tan rápido, nosotros nuestro repliegue va a ser muy importante. Pero para eso hemos estado trabajando el físico todo el año y esperamos poder estar a la altura. Pueden llegar hoy un poquito más tarde, porque los cinco minutos de motivación lo tienen ya hecho. O sea que en estos partidos, Lara, tú misma lo has dicho, la motivación que tiene que dar el entrenador durante toda la semana huelga, porque la motivación te la das tú sola, ¿no? Eso me imagino que sí. Y si no, y aunque ella no las conozca de esta temporada y no sepa lo que ha pasado en el primer partido, pero vamos, Camila, yo tengo una cosa, a una argentina no hay que motivarla. No. No. En todo caso, ¿habría que amarrarte un poquito o no? Sí, sí. ¿Tú de cuál eres? Sí, hay que agarrarme. Estos partidos a mí me dan mucha ansiedad y me dan ganas de jugarlo. Yo creo que las chicas también. Ah, bueno. Es cholista. Está bien, sí, cholista. Cholista, ¿no? ¿Cómo? Cholista, del Cholo Simeone. No es futbolista. Ah, sí, pero no sabía que le decían así. Sí, ese es el movimiento. Hay quien dice, no, somos cholistas, ¿no? De partido a partido, de intensidad, además. Bueno, es una cosa que se dice aquí. Sí, sí. Antes de despediros, es que te pregunto, Camila, porque no te ha preguntado y sé que a lo mejor te preguntaría. Gustos culinarios, vienes de una cuna de buena comida argentina. ¿Has probado la de aquí? ¿Ya? ¿Te ha dado tiempo a catar? No, todavía cosas? No. Las chicas la otra vez me quisieron hacer probar algo y yo dije, acabo de aterrizar, no sé si me animo todavía. Bueno. Pero sí, ya he tenido oportunidad, me van a llevar a comer. ¿Sabes? Espero. Lara, que no la habéis todavía invitado a un buen flamenquín, a un buen salmoreo, a un buen rabo de toro, ¿no? Sí, que lo intentamos. Después de un entrenamiento nos la llevamos a tomar algo para que entrase más en el equipo y demás y pedimos el salmorejo. Si no lo probó fue porque todavía no estaba preparada. Pues tú déjate convencer, sí, que no te vas a arrepentir. ¿Y qué vais? ¿Al Lizarrán seguro? No. ¿No? ¿Allí no vais? Bueno, a ver, claro que iremos para que también lo vea ella, ¿no? Pero que no fue el caso, no fue el caso. No porque allí os controlan más, ¿no? Allí os controlan más, digo yo. ¿Cómo? Allí nos tienen más a dieta. ¿Os tienen más? Sí. Claro, estando ahí el profe, no veas. Hombre. Camila y Lara, ¿ha sido más tranquilo de lo que esperabais, no? No ha sido tan, ¿verdad? No, bien. Ha estado bien, ¿no? Sí, ¿cómo? Que nos alegramos mucho de que hayáis estado por aquí, os lo agradecemos y os deseamos toda la suerte del mundo, de cara al partido del sábado, la segunda vuelta. Y si queréis repetir, sabéis que estáis en vuestra casa, que os iremos llamando. Pues muchas gracias. Gracias a Camila y a Lara Lozano, Camila Bonazola y a Lara Lozano, que han estado aquí en Más Deporte. Saben que es el próximo partido, el sábado a las 6 en el pabellón Valvanera, frente a Bolaño, si no me corrigen, será ese el partido del sábado. Sanse, estaba yo con Bolaño en el Sanse, pues fíjate, sí me han corregido. Así que vamos a hacer un alto para ver cómo ha ido la jornada, o cómo ha ido, en este caso en fútbol sala, con el empate a 3 entre el Córdoba Patrimonio de la Humanidad y el Levante, y el también, bueno, la victoria por 1-5 del Deportivo Córdoba Cajasur frente al Sporting Garrovilla, y la victoria del Córdoba Femenino 2-1 al Valencia B. Vamos a verlo, y acto seguido vamos a hablar de judo. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad cerró la 17ª jornada de Liga un punto más lejos del descenso. Sumó un valioso empate a 3 frente al Levante en Vista Alegre y encara la parte más dura del calendario con 5 puntos de colchón con la zona de descenso. E incluso el botín pudo ser mayor, ya que los de Maca se repusieron al 0-2 inicial de forma sobresaliente. Jesús Rodríguez antes del descanso, Lolo Jarque y Manu Leal ya en el segundo acto le dieron la vuelta al marcador, augurando así otra noche mágica en Vista Alegre. Sin embargo, una controvertida decisión arbitral, que perdonó la segunda tarjeta amarilla al cordobés Cecilio del Levante, perjudicó claramente al conjunto blanquiverde. Entonces el marcador era de 3-2 y la expulsión hubiera supuesto jugar al menos 2 minutos en superioridad con la opción de haber aumentado la renta y dejar prácticamente sentenciado el choque. Sin embargo, el guión del encuentro tenía escrito que precisamente Cecilio, el hombre más determinante del cuadro granota, hiciese el definitivo empate a 3. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad encara ahora uno de los encuentros más duros de la temporada. Jugará el sábado a las 6:30 en la cancha del Movistar Inter.
Claro, es que fijaros que, no sé, hablo de memoria, faltaban 6 minutos y algo, me parece, íbamos 3-2 arriba, hubiera sido una situación de durante 2 minutos al menos, con la posibilidad de hacer un 4-2, y a partir de ese momento pues creo que ellos se hubieran precipitado a jugar el juego de 5, además con la diferencia de 2 goles supuestamente, ¿no? Si hubiéramos, en caso de que hubiéramos aprovechado esa situación de 4-3, y además ellos perdiendo un jugador tan importante como es Chillo, que a la postre ha sido el jugador que le ha dado el empate, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas suelen ocurrir, unas veces van de cara, otras veces te vienen de frente y, bueno, al final, como digo, creo que si nos olvidamos un poco de toda esa historia, creo que el resultado final lo podemos catalogar de justo. Bueno, partido típico de primera aquí, sobre todo en casa, súper competido, donde los pequeños detalles marcan la diferencia y bueno, así ha sido. Para mí, no me gusta hablar, pero es que hoy hay que nombrarlo. Es que para mí han sido determinantes los árbitros. El tercer gol viene de un jugador que tiene que estar expulsado y bueno, la verdad que como jugamos aquí en casa súper competidos, empezamos, nos cuelan 2 goles y sabemos afrontar el resto del partido sin venirnos abajo y remontar. En la segunda división de fútbol sala femenino, la competición volvió de la mejor manera posible para el Deportivo Córdoba Cajasur, que se impuso de forma contundente por 1-5 al Sporting Garrovilla. Las de Juanma Cubero fueron muy superiores desde el primer minuto. Rocío Gracia y Masojo firmaron doblete, mientras que Celi Calderón cerró una goleada que, más allá de los 3 puntos, supone también un espaldarazo tremendo en la clasificación, pues las cordobesas consiguen de esta forma meterse en zona de playoff en el cierre de la primera vuelta. La segunda arrancará también lejos de casa para el Deportivo Córdoba Cajasur, que se enfrentará el sábado desde las 3 de la tarde al Luis de Camoens Ceutí. Quien ya empezó la segunda vuelta fue el Córdoba femenino, y lo hizo con buenas noticias, porque se impuso por 2-1 al Valencia B en la Ciudad Deportiva. Fue un partido convincente de las chicas de Manu Agudo, que con esos 3 puntos dieron carpetazo a una racha de 6 jornadas seguidas sin conseguir la victoria, concretamente desde el 10 de noviembre, cuando se repitió marcador frente a otro equipo valenciano, el Levante B. El cuadro blanquiverde comenzó bien el partido, pero no fue hasta el filo del descanso cuando logró avanzarse en el marcador por mediación de Mary Martí. Claudia Jiménez empató a los 6 de la reanudación y Felicite, 5 minutos más tarde, firmó el 2-1 definitivo, dejando al Córdoba en séptima posición con 24 puntos antes de visitar al Cáceres el próximo domingo a las 12:30. Venga, y ahora seguimos con la siguiente parte del programa para hablar de judo. Estábamos hablando antes, Antonio, con César Pérez Mientras, que no es la primera vez que viene aquí, pero que hace muchos años, ¿no?, que no... Sí, es que, claro, aquí las artes marciales se han ido tocando, pero siempre lo hemos dicho. En Córdoba yo creo que tenemos grandes competidores y grandes campeones, pero no les damos ese chance que se le da, por ejemplo, a otros deportes. Yo lo reconozco y lo he tenido, y comentando con él, pues con César, pues tenemos, yo recuerdo de entonces había poco. Si hablamos de la actualidad, en la actualidad lo puede decir él, que tenemos grandes judokas, grandes karatecas. De artes marciales tenemos grandes campeones, lo que pasa es que no los conocemos. No juegan al fútbol. Pues vamos a darle la relevancia que tiene, hablar de ello con César Pérez. César, ¿qué tal? Muy buenas. Muchas gracias por haberme invitado. Nada, a ti por venir. ¿Estás de acuerdo con...? Sí, totalmente. Digamos, aquí hay, en Córdoba, hay una serie de deportes que tienen mucha participación y que tienen a nivel nacional e internacional muy buenos resultados, pero desde siempre no se le ha dado mucho lugar en lo que son los medios de comunicación ni en las instituciones. Aquí realmente lo que es, por ejemplo, las artes marciales, la gimnasia rítmica, la natación, hemos tenido gente que ha estado en olimpiadas, que ha tenido resultados, que ha escapado a todo el mundo, y bueno, sí tienen un pequeño lugar en el periódico, un poquito a la hora de cualquier tipo de evento, pero luego a la hora de la verdad tú pones la radio o pones cualquier tipo de... lees la prensa y todo es el Córdoba, e incluso ahora que están los equipos de fútbol sala o los equipos femeninos, le dan también un poquito de lado y todo se centra siempre en lo que es el fútbol. Lo que es verdad que, no sé si decir mal llamado deporte rey, bueno, es verdad que es el que tiene más, más tirón en general, ¿no? Pero es verdad que hay que dar espacio a todos los deportes, entre otras cosas, pues también por eso tenemos este espacio y te llamamos, César.
Quizá también por eso, ¿no? Para visibilizar un poquito más el evento del pasado sábado, creo que era la cuarta edición, ¿no? Sí, bueno, ya es la cuarta vez que nos juntamos aquí. Esto al principio, bueno, dentro del movimiento de deporte que hoy en día se llama de veteranos, pues en el judo hay bastante participación. Y entonces nosotros llevábamos tiempo viendo que en otras zonas de España, bueno, y por supuesto en el extranjero, en Francia, el movimiento veterano de judo es brutal, pues hacían eventos y hacían competiciones y concentraciones. Y nosotros queríamos también aquí en Córdoba hacer algo. Entonces empezamos poquito a poquito y cada vez pues es un evento que se está celebrando y que cada vez congrega más gente, y que está dándole también una proyección ya, pues ya no solo a nivel nacional, sino que también se nos está conociendo fuera de las fronteras. Mira, estamos viendo precisamente imágenes, eran bueno, más de medio centenar, ¿no? De judokas estuvisteis ahí también, hemos visto que de todas las edades, ¿no? Sí, bueno, aquí lo que pasa es lo que tiene el movimiento de deporte de veteranos, que lo diferencia del deporte senior, es que, claro, ya los veteranos, como su propio nombre indica, son ya personas mayores. En muchos casos tienen hijos, por supuesto, sus trabajos, sus ocupaciones. Y entonces, cuando se desarrollan los eventos, viajan con ellos las familias. Entonces, tiene también un componente social que lo hace muy interesante. Yo creo que eso es una cosa que hace 20 años prácticamente aquí en España no se conocía. Y ahora, sin embargo, pues está viendo que lo que antes un deportista con 30 años se decía, bueno, este ya está acabado, cada vez es más frecuente ver gente que está entrenando con mucha más edad y que además incluso tienen unos resultados internacionales o que tienen un nivel de entrenamiento muy alto, y eso le da un plus a lo que es el deporte social, ¿no? Que no es solo lo que hasta ahora se ha comentado, de que bueno, el deportista que acaba su carrera deportiva ya no puede hacer más deporte. Eso que hemos visto mucho, bueno, tú ya has terminado, ya a partir de ahora, no. Hay luego una vida después de eso en la que también se puede competir, se puede entrenar y se pueden hacer un montón de cosas, y que eso le, pues, bueno, a lo que es el deportista, no lo aparta de lo que a él le gusta, como ha pasado durante mucho tiempo con otros deportistas, esto que últimamente está tan de moda de los juguetes rotos. Sí, es verdad que termina la carrera terminaba de forma muy abrupta, sí. No había algo después. Pero es que, vamos a ver, yo creo que hay dos cosas. Primero, que a lo mejor ya en estas edades ya no son, el deporte no es competición, más bien es exhibición, y después para mí eso es una cosa que a mí me gustaría ver alrededor de todos esos judokas que hay ahí, pues niños, escuelas de que están en Córdoba, que estuvieran viéndolo. ¿Por qué? Porque los que hay ahí, hombre, hemos dicho 50 judokas, pero ¿cuántos maestros? Muchos, sí, aquí hay. Hombre, la mayoría. La mayoría, la mayoría tienen, son maestros. La mayoría, pues tienen su club o tienen su equipo y. Tienen claro, su gimnasio. Veces, donde cuando nos juntamos, arrastran también a los judokas que vienen con ellos. Uh-huh. Aquí en este caso, principalmente, como es un evento de fin de semana, pues uh-huh. lo que vienen son las familias. Claro. Pero en otras ocasiones que nos reunimos a lo mejor más en vacaciones o que hay más tiempo, uh-huh. pues hombre, siempre viene más gente uh-huh. y vienen alumnos y claro, ahí por ejemplo, en el staff de este fin de semana estaba Paco Lorenzo, que fue diploma olímpico en Barcelona, uh-huh. y el aporte que él hace de técnica, de experiencia, pues para los jóvenes es una cosa muy importante, y más en un tipo de deporte como el nuestro, en el que la técnica es una cosa que se va perfeccionando con los años. Entonces toda la experiencia de los deportistas que son más mayores pues se puede transmitir a los jóvenes. Oye, ¿no aprovecháis esas reuniones para hacer un clinic, por ejemplo, teniendo un diploma olímpico? Beatriz Martín también estuvo, ¿no? No, Beatriz Martín al final no pudo venir porque tuvo un problema familiar, operaban a su marido y entonces no pudo venir. Bueno, hacer un clinic, que sería olímpico. Muy importante, sería sí, muy sí, importante. Sí, ya te comento que eso se hace, hay cuando ahora lo que se llama los masterclass, ¿sí? Pues cuando se hace una concentración, ahora por ejemplo en Semana Santa hay una en Murcia y van tres o cuatro ponentes que explican sus técnicas, su experiencia, a pie de tatami y luego también fuera, y eso tiene pues le aporta mucho a todo el que va a los, porque claro, dentro del movimiento de veteranos están los veteranos que hacen el del judo porque les gusta, porque han aprendido, han empezado a lo mejor más mayores, y luego estamos los que competimos todavía
igual a lo mejor llevamos muchos años y nos gusta seguir a pie de camino. Entonces, claro, todos tenemos ahí que aprender de los mejores y los que vienen nuevos, pues les viene, siempre les viene de lujo poder participar y que les aporten cosas nuevas. Fíjate. Y los chavales que vienen, por supuesto, o sea, eso siempre estamos... Además, ellos ven una cosa que ahora también se está perdiendo un poco, que es esa transmisión de valores de deportistas que llevan muchos años y que no es solo pues, el éxito, sino también está el sacrificio, la constancia, que eso es muy importante. Vamos, yo creo que es una cosa que había que transmitir mucho más a los deportistas jóvenes. Hombre, yo creo que, Nacho, para mí importantísimo es la vida de deportista. Si tú llegas y tú eres un chaval de estos, y como ha dicho Nacho, a los 30 años se ha acabado. Uh-huh. Y corta, y dice, no, a partir de los 30 ya... No, a partir de los 30 tienes que ser tan deportista como antes y mantener esa vida deportiva que te va a generar, eso te va a aportar salud para tu cuerpo. Claro, claro. Y eso es importante, yo creo que eso... Y eso, esos valores hay que inculcarlos en los que vienen, ¿no? Claro, no, es que eso es fundamental, hoy por hoy... Una de las carencias que siempre se echa en falta en los jóvenes es un poco esa filosofía del sacrificio, del trabajo, que bueno, que algunos la tienen, pero que para muchos de nosotros que llevamos muchísimos años entrenando y demás, le echamos en falta, ¿no? Entonces, claro, todo eso, por supuesto, necesita de que el deporte tenga un apoyo y tenga una serie de cosas, pero es fundamental que ellos vean que hay algo más después y que no se acaba aquí. Muchos de los deportistas que nosotros conocemos que tienen problemas cuando acaban su capa deportiva, pues si ellos hubieran tenido después algo más que hacer, pues posiblemente estarían mucho mejor. Y de hecho los que conocemos que están bien es porque han tenido una vinculación con su deporte y han tenido después una trayectoria bien como entrenadores o bien como, bueno, sencillamente como participantes, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Para eso también es verdad que necesitamos un poquito el apoyo de las instituciones privadas, de las instituciones públicas. En este caso, en el STAS, pues hemos tenido la suerte de que, aparte de nuestro patrocinador principal, que es Clínica Ergodinámica, pues también Cordium nos ha echado una mano para la organización y demás. Y además, el Ayuntamiento de Córdoba también ha tenido una implicación a la hora de montar algunas de las actividades que hemos desarrollado para los participantes, una visita por Córdoba. En fin, que esto, todo esto pues le da una proyección también y un ambiente a la actividad que hace que bueno, que sea atractiva, que venga gente de fuera de Córdoba y que conozca la ciudad. O sea, todo es un pack social, como yo digo, en el que tiene la parte de deporte, la parte social, la parte cultural, y eso creo que también es muy interesante para las ciudades, para Córdoba. Aquí cuando fue hace ya 3 o 4 años la Copa de España de Judo de Veteranos, pues el hecho de que participaran 300 judocas que venían con sus familias, que no es el típico, la competitiva competición a lo mejor que pasa mucho de niños, que llega un autobús, suelta a los niños, se los recoge y se los lleva, sino que aquí, bueno, están el fin de semana, le dan un carácter totalmente distinto al que estamos hablando. Hay competición, pero luego sobre todo hay convivencia, hay entre amigos un trato diferente. Vamos, yo estoy muy contento de poder ahora desarrollar eso, que cuando era más joven y competía, era siempre un ambiente más tenso, no hacías amigos. Hoy en día pues puedo decir que entre los competidores con los que tengo grandes rivales, somos también grandes amigos. César, la aparición de nombres, por ejemplo, pongo el caso, ¿no?, más claro en este deporte, de Julio Figueroa, sí, en Córdoba, ¿ayuda a esa base? Lo digo porque en su momento, cuando, bueno, todos tenemos el boom de Lourdes Mohedano, ¿no?, medallista en Juegos Olímpicos, empezaron a haber cada vez más niñas que querían participar y ser gimnasta, ¿no? En ese caso, a ver si hay suerte de que Julia vaya a Tokio. Yo doy por hecho que Julia va a ir a Tokio. Ahora mismo está altísima en el ranking, entonces tendría que pasar una catástrofe para que no fuese. Esa participación de Julia y un poco de los deportistas que tienen nivel, tanto en judo como otros deportes, también depende mucho de que la gente la conozca. Aquí, pues, si cuando Julia vaya, pues posiblemente nos enteraremos de que hay una deportista cordobesa que va a la Olimpiada, pero la cobertura de su actividad y demás, pues está limitada a que Julia Figueroa ha sacado una medalla en el Gran Premio de Shanghái y ya está. Entonces ya no va más allá, ¿no? Entonces se echan falta un poquito de eso,
de que la institución dijera, bueno, pues aquí vamos a tener una escuela municipal de judo para que las niñas o los niños de tal puedan hacer como Julia Figueroa o como Iván Jiménez o como Francisco del Rosal, que cada uno en su categoría pues tiene medallas en Campeonato de Europa, Campeonato del Mundo, y que eso realmente no llega al gran público, no llega. Lo saben pues los niños que practican, los entrenadores, los padres se pueden enterar, porque aquí todos sabemos que en Córdoba realmente gente que haga judo, todo el mundo conocemos a alguien, sí. Y el que no hace judo hace taekwondo, y dentro del mundillo todos nos conocemos, ¿no? Pero poca gente sabe pues que aquí tenemos ahora una campeona de Europa de kickboxing, una chica joven, campeona del mundo. Y campeona del mundo, campeona, ¿vale? Entonces, y la hemos tenido, pero luego realmente poca gente eso llega, ese, entonces bueno, es un poco darle también visibilidad a esos deportes que se llaman minoritarios, entre comillas, porque realmente tienen muchos participantes, pero que luego se encuentran con un problema principal, que es que no tienen un lugar donde congregarse, donde hacer unas actividades, donde desarrollar. Esto que hemos desarrollado nosotros ha sido bastante complicado. Hemos tenido que alquilar la sala de Vista Alegre, recopilar el tatami que hay en un sitio y en otro, llevarlo, ponerlo. Entonces, claro, todo eso son complicaciones. Que si hubiera una instalación fija que se pudiera utilizar, no ya por judo, sino por todos los deportes de artes marciales, que prácticamente tenemos las mismas necesidades, pues sería lo ideal. Es que artes marciales, fíjate, Nacho, que tenemos en artes marciales, tenemos campeones de España, campeones de Europa y campeones del mundo. Y no sé si, yo digo, si es que el agua que va de Liguerón para allá lo da, porque todos están entre Liguerón y Encinares. Están ahí los tres, ¿no? Media hora de camino. Hombre, claro. Está el Tigre, está Cristina. ¿Eh? Cristina. Cristina está en la campeona del mundo, pero después hay un campeón de Europa y un campeón de España. ¿Estamos? Y están ahí todo eso. Y lo que estaba diciendo antes es que, vamos a ver, cuando tú haces competición y digamos que eso equivale a profesionalidad, entonces vas a la competición pura y dura. Pero cuando haces lo que estabas diciendo, yo siempre he dicho que tanto para los niños que van a competir en un campeonato de Andalucía, un campeonato de España, tendría que participar también turismo. ¿Por qué? Porque van los padres, y los padres el rato de la competición, vale, pero el resto están viendo la ciudad, y los niños tenían que verla también. Eso a ratos, los niños tenían que verla también. A ratos se ha conseguido, o por lo menos lo que yo recuerdo, yo todavía recuerdo cuando en el año 83 participé yo en un campeonato de España infantil en Logroño, y todavía recuerdo las actividades culturales que nos prepararon. Estoy hablando de hace muchísimo tiempo, pues nos llevaron a visitar el monasterio de San Miguel de la Cogolla, una serie de cosas. Cuando aquí la gente viene a Córdoba, es una pena que se vayan sin ver lo que, por suerte, esta vez sí hemos podido ver, que a toda la gente que ha participado en la actividad les encantó el Real Alcázar, toda la zona de la Judería, la Posada del Potro, todo eso lo ha visto, la gente lo ha visto y se ha quedado, porque claro, muchas veces también la gente piensa que esto, igual que hemos dicho que el único deporte de fútbol, que lo único que hay en Córdoba es la mezquita, y sabemos todos que hay muchísimo más. Entonces todo eso, si viene un equipo de cualquier cosa, lo ideal es que hubiera un mecanismo que pudiera enseñarle la ciudad, no que solo vengan aquí, vean el hotel, el pabellón, y que eso es una cosa que yo me he quejado mucho de cuando yo participaba con el equipo nacional, que yo había visitado toda Europa, pero había visto el pabellón y el hotel. Ha sido después, cuando participando de veteranos, que ya te lo tomas de otra manera, te dice, bueno, voy a participar en una competición en Budapest. Me tengo que coger un par de días para ir a Budapest. Entonces, no, entonces llegabas del aeropuerto al hotel, a la mañana siguiente de la competición, al hotel, y a lo mejor tenías un ratito de ver un poco, y luego ya otra vez de vuelta a casa. Y eso siempre es una pena. Sí, señor. César, lo vamos a ir dejando por aquí. ¿Quieres añadir algo más que se te haya pasado, que no te hayamos preguntado? No sé, la verdad que, hombre, está tú dicho, digo, ¿no? Yo creo que sí, que, hombre, lo único que me gustaría es, ya que he venido y decirlo, pues, hombre, agradecer a toda la gente que ha participado en la actividad, que hayan venido a Córdoba a visitarnos, y a los patrocinadores que hemos tenido, como te he comentado, Clínica Ergodinámica y Cordium, pues que, hombre, que su ayuda siempre nos ha venido muy bien. Y ya está, poco más, que los niños se animen y que hagan judo o cualquier deporte, que de los que muchas veces no tenemos tanta trayectoria o tanta difusión como los demás, pero que son deportes muy bonitos.
Bueno, aquí estaremos, ¿eh? Puedes contar con nosotros para pa difundirlo. No lo dudo. César Pérez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por habernos acompañado hoy en Más Deporte. Nosotros vamos a ver ahora rápidamente cómo ha ido el fin de semana en otras disciplinas, en baloncesto, balonmano, tenis de mesa, ciclismo, con Alfonso Cabello, que ha vuelto a tener un fin de semana espectacular. Eso, y entramos a hablar de baloncesto porque también tenemos campeones de España, ¿eh? Ojo a eso, para cerrar el programa. Victoria incontestable, sin paliativos para Desal, que volvió a la competición en el año 2020 de la mejor forma posible, ganando y de manera más que contundente por 31-12 al Madrid Base Villaverde en la Fuensanta. Las madrileñas colistas y con un solo punto en las 15 jornadas disputadas hasta la fecha no fueron rival para las cordobesas, que al descanso ya vencían por 11-3. En el segundo acto el guión no fue diferente y las chicas de Rafa Moreno lograron dos puntos muy valiosos también para no descolgarse del primer puesto de la tabla. Es que las victorias el sábado de Sanz y Bolaños obligaban a Desal a no fallar. Con 25 puntos, el primer y segundo escalón de la tabla queda tan solo un punto. Y lo que viene a continuación es uno de los partidos marcados en rojo en el calendario, la visita al balonmano Sanse. El partido se disputará el sábado a las 6 en el pabellón Balvanera. Una victoria colocaría a las cordobesas un punto por encima de un rival directo en el camino por el ascenso. Por otro lado, en División de Honor Plata masculina, el Córdoba de balonmano no jugó su encuentro frente al balonmano Torrelavega, aplazado al próximo 1 de febrero, aunque sí aprovechó para disputar ayer un encuentro amistoso frente al Ángel Jiménez, también de descanso en Asobal. Ganaron 29-24 los pupilos de Jesús Escribano. Sí regresó a la competición el As de Palma del Río, que volvió a perder, en este caso por 32-23 en la cancha del Bordils. En baloncesto volvió la liga para nuestros representantes cordobeses. En categoría masculina, solo hay que contar la derrota por 69-52 del Ciudad de Córdoba en la cancha del Gibraleón. El Multiópticas Peñarroya ganó 96-90 al Coria y Maristas hizo lo propio, 79-61, al Sloopy Joe's Hines. En categoría femenina, Maristas venció 35-56 en la pista del Candray Avance, mientras que Adeva perdió en casa, 70-78 frente al Cádiz. En tenis de mesa, cara y cruz para los equipos de Priego. El masculino se impuso por 4-0 al Vincios y refuerza su condición de líder, al tiempo que el Hotel Museo Patria Chica perdió 2-4 frente al Rivas. Aunque la gran noticia del fin de semana tuvo como nombre propio el de Alfonso Cabello, el ciclista de la Rambla se proclamó el pasado domingo campeón de España de ciclismo en pista adaptado en la prueba del kilómetro C5. Con un tiempo de 1:06:0, el rambleño hizo bueno el favoritismo con el que se presentaba la cita. Este es su octavo título de España en esta prueba. Su siguiente objetivo es el Mundial que se disputa en Milton, Canadá, desde el próximo 30 de enero. Aunque en el horizonte sigue estando marcada en rojo la prueba olímpica de Tokio. Venga, y por delante estos últimos 10-11 minutitos de programa los vamos a dedicar, Antonio, a baloncesto, una disciplina que tocamos mucho, que lamentablemente no tiene una representación de equipo como tal en la categoría que merece la ciudad. Pero es que nos deja campeones de España cada año, cada mes. Es que lo curioso es que tenemos campeones de España en categorías inferiores y nosotros estamos esperando a ver si de una vez por todas alguien da el pasito adelante que se necesita para aportar ese proyecto, ¿no? que se puede, porque proyectos hay muchos, pero para desarrollar un proyecto tiene que haber un apoyo. Y ese apoyo tiene que venir. Hombre, yo no digo todo que venga de las instituciones, pero sí alguno particular que apoye para que tengamos también participación en ACB, por ejemplo, digo yo, ¿no? A ver, ojalá, si eso se andará en el futuro. Hoy nos vamos a centrar en el Córdoba Básquet con dos figuras muy representativas, muy relevantes. José Antonio Santaella, ¿qué tal? Muy buena. Hola, muy buenas tardes. Soy entrenador y tenemos aquí al figura, ¿no? A Guillermo del Pino. Buenas tardes. Buenas tardes. Campeón de España. ¿Eso lo has digerido o no? Bueno, ha sido hace poco, pero sí. Bueno, y además dos veces. Sí, lo tiene bueno, digerido porque ya era el año pasado. Claro, pero digo la última, que ha sido ahora en enero, ha sido hace poquito, el sí. 7 de enero concretamente. Sí. Da tiempo a asimilarlo bien, ¿no? O ya estás acostumbrado a... No. Además, el campeonato infantil ha sido más difícil y me ha alegrado más ganarlo, el infantil que el minibásquet, porque ha sido más difícil. Tienes ahí las dos medallas, la última esa de Huelva, ¿no? ¿La has mirado mucho? ¿Te has despegado de ella mucho o no? ¿O estás todo el día con la medalla en el cuello? No, hombre. Esa tiene que estar bien guardada, ¿no? Sí. Oye, y has dicho... El mini
y el infantil. ¿Quiere decir que el año que viene sigue siendo infantil? Sí, soy de, infantil de primer año y el año que viene soy de segundo año. No, no, ya, ya, ya me lo figuro. Eso, tú sabes eso lo que conlleva, ¿no? No. Bueno. Pues te lo voy a decir, que si este año he sido campeón, el año que viene hay que ser campeón otra vez, porque si no, no. Fracaso bueno. No. Bueno, yo creo que tenemos posibilidades de ser campeones. Posibilidades de ser campeones. O sea, que tú te das cuenta, Nacho. Con un equipo así no se puede llegar arriba. Hombre, lo que sí es cierto es que no podemos llegar con estos infantiles a jugar en ACB. No, no. Pero que poquito a poco, Santaella, podemos ir sacando. Porque no solamente estarán ellos, habrá algunos por delante también que vengan empujando, ¿no? Eso iba a decir, perdona, por hacer el inciso, Emilio Trujillo y Miracle Bamadú también fueron campeones, por varias veces campeones de España. Pero bueno, al hilo de lo que te decía Antonio, me imagino que hay que fomentar esto, ¿no? Sí, pero bueno, por desgracia esto es la historia que nos persigue desde hace muchos años. Nosotros en Córdoba hemos sacado jugadores y sobre todo en categorías más tempranas, más destacados aún, que o se han marchado o por el camino se han ido perdiendo. Y tristemente el ambiente que hay en Córdoba yo creo que no nos ayuda a empujarle a estos jugadores para que crezcan aquí. Y dentro de unos años, poco o mucho, yo creo que por desgracia van a ser muchos, que aquí en Córdoba se pueda ver algo de baloncesto del que de verdad se disfruta. Con el Palacio de Deportes que tenemos, que es una pasada, que bueno, y a ver el fútbol sala, te mueres de envidia, ¿no? De dónde ha llegado, de la cantidad de gente que es capaz de mover, de lo que es capaz de ver en la pista, es una pasada. Y es que ese ambiente también lo tendremos en baloncesto, llegado el caso, porque es que Córdoba es una ciudad que le gusta mucho el deporte, que le gusta muchísimo el baloncesto y muchísima afición, y es raro, siempre lo decimos, que no nos queremos centrar en eso, pero es verdad que es raro. Que no se haya apostado nunca por un equipo de baloncesto, además teniendo la gente que viene por detrás, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, que tenemos a Lucas en Unicaja. En Marbella, en Les Plata está ahora mismo, sí. Exactamente, ¿no? Ismael Tamba está como vinculado de... También ha sido campeón con la selección con la selección sub-18, sí. Entonces, bueno, es que hay muy buena cantera aquí, ¿no? Es raro, falta el apoyo de quién, ¿de instituciones, de empresas privadas o un poco de todo? Yo creo que en los tiempos en los que ahora mismo estamos hace falta tirar de empresa privada, porque ya no es los tiempos que había antes, que desde fondos públicos era capaz de financiar un equipo con un presupuesto de una barbaridad, ¿no? 150.000 euros, pero yo creo que hace falta de más cosas. Hace falta que hagamos mucha autocrítica, porque oye, yo el primero, de que yo estoy entrenándolo ahora a él, tengo la suerte, es más, precisamente este año uno de mis motivos y de mis motivaciones es estar con él, entrenarlo a él, pero por desgracia en Córdoba no pasa, por desgracia estamos acostumbrados a que miremos al de al lado para ver si nos gana o no nos gana, y me repito que yo me incluyo, pero intento que pase poco y que pongamos más el foco en ellos, porque al final yo lo que me voy a alegrar de que Guille dentro de 3 años, bueno, el año que viene vuelva a ser campeón de España, dentro de 3 años lo podamos ver o aquí o si... No tenemos la suerte de disfrutarlo aquí, verlo fuera, haciendo baloncesto al más alto nivel, y de que ojalá dentro de 10 años lo podamos ver en la tele. Que a mí eso es lo que me gustaría que ocurriera. Mira, hablando de eso de... Ahora, Eso es verdad, sí, perdón, me refiero, perdón. En la tele lo estamos viendo ahora. En la tele de pago, de hecho, para ver los partidos de la Euroliga. Oye, precisamente, por centrarnos en Guille, ¿no? En Guillermo, en estos días en Huelva, ¿cómo lo recuerda? Ha sido bonito, ¿no? Ha sido muy bonito porque me lo he pasado muy bien, y además con mis compañeros me lo he pasado muy bien porque me caía muy bien. Y he disfrutado mucho jugando con ellos. ¿Y esa final con Cataluña, qué tal? Pues bien, aunque yo no jugué mucho, pero fue muy bonito de verla desde el banquillo, y el público también animó mucho y fue muy bonito. 68-58, fue un partido, bueno, pues sí, fue igualado. Se ganó luego al final una buena diferencia. ¿Dónde estuvo esa clave, Guillermo, para terminar decantando la final de nuestro lado? Pues yo creo que es la defensa. En el primer cuarto salimos defendiendo a tope y la cogimos bastante ventaja. Yo creo que eso fue lo que nos hizo ganar. ¿Y tú miras mucho baloncesto, Guille, por la tele o no? Sí, cuando puedo, sí. Sí, ¿en quién te fijas? Fíjate que hay una figura que yo creo que ahora estamos todos absortos con ella, que es la de Luka Doncic, claro. Pero no sé si tienes algún jugador así, referencia, pues, alguno que te guste especialmente, que digas, me fijo en este para aprender. Aparte de Luka Doncic, también Stephen Curry,
y a nivel de España, pues Sergio Llull. Bueno, no son malos espejos, ¿eh? Es lógico. Ahora, yo te he visto entrar, digo, este es el pívot de la selección, y cuando me has dicho que eres el base, con tanto cuerpo, eres rápido de movimiento y porque yo tengo entendido, yo de baloncesto lo justito, ¿sabes? Lo justito, sé que el balón es más grande que el de fútbol, ya está, pero te digo, ¿te encuentras a gusto o aspiras a jugar más arriba? Bueno. ¿Escolta? No, yo me siento a gusto de base. De base, porque, tú claro. Tienes que llevar la batuta, o sea, sí, que a mí me gusta, hace lo que yo diga. A mí me gusta mandar. Ahí está. Eso ya nos ha dado el titular. Bueno, y te gusta mandar, ¿y en los estudios quién manda? ¿Cómo lo llevas? Lo he estudiado bastante bien. ¿Seguro? Sí, no bajo del 6. No, es que hay que ir al 8 como vale. Mínimo. Bueno, no, poco, hay poco, que poco. Ir al 8. Tú date cuenta una cosa, está comprobado que los buenos estudiantes son buenos deportistas. Si eres campeón de España, con 6 en los estudios, con 8 eres campeón de Europa. ¿Cómo? No me hagas así. José Antonio, ¿qué dirías tú que es lo mejor de Guillermo? Yo sabía que esta pregunta iba a llegar y no sabía cómo contestarte, todavía no sé. A ver, yo es que de Guillermo, la historia con Guillermo es particular, porque yo lo conozco, aunque él no se acuerda, yo lo conozco desde que él tiene 2 años, porque él es el primo de mi mejor amigo que está en Belfast, lleva muchos años en Belfast. Entonces a mí ya él me hablaba mucho de él, y más o menos, a veces más cerca y más lejos, pero lo he ido viendo. Y ya el año pasado yo entrenaba al infantil mientras que él era mini. Y lo vi por fin en su apogeo, lo vi. Y pues bueno, se confirmaron todas las cosas que me dijeron. No es porque lo tenga aquí al lado, porque además él sabe que yo soy súper crítico con él. Yo hasta ahora no entro en su elenco de entrenadores favoritos seguro, porque le meto mucha caña. ¿Eres más crítico que con otro que sepas que no, quizás? Sí, sí, sí. Soy muy crítico con él, muy crítico. Pero porque sabes que lo puede dar, ¿no? Además, él yo creo que es un jugador diferente. Bueno, creo que es una persona diferente, pero creo que es un jugador diferente porque lo que se ve en la pista es algo que en muy pocas ocasiones se basa en el trabajo. Él es un talento innato. Entonces, entrenando, a veces como entrenador nosotros, sufrimos un poco porque al final no ejecuta, no, pero luego la va en partido y él en partido es otra historia. Él hace cosas que no se entrenan. Y yo creo que nosotros, desde el lado de los entrenadores, deberíamos de aprender mucho más de jugadores cuando salen jugadores así, ¿no? Jugadores que te demuestran que te dan una solución cuando no estaba estudiada o cuando nadie sabía que eso existía. Entonces, la verdad que el equipo está bastante bien, el equipo que tenemos, y yo me pongo mucho en sus manos. Y me siento seguro estando en sus manos. Entonces yo creo que es un talento puro que tenemos que aprovechar. Tenemos que aprovechar y tenemos también que gestionar. Yo creo que a veces nosotros los entrenadores nos encontramos o formar talento o gestionar talento. Yo creo que con él hay que gestionar mucho el talento que tiene. Y luego hay hábitos, conductas que yo le insisto mucho. Porque él, si quiere dar un paso más y estar al máximo nivel, debe de, por ejemplo, aumentar la concentración, enfocarse más, porque va a llegar un momento en el que le va a hacer falta eso cuando otros le aprieten más de lo que él está habituado a apretar. Y yo, mi guerra de este año, yo le digo, yo no te voy a enseñar baloncesto ninguno. Yo te voy a enseñar a que te enfoques, a que compitas, a que escuches, porque los chicos y chicas de hoy en día que no escuchan, son problemas. Y esa es mi tarea con él. Pero bueno, yo estoy encantado. Yo he dicho que una de mis motivaciones este año es estar con él, ¿eh? Así que no está mal. Vamos a ir cerrando, que se me escape. Me quedan dos. Tírale. Guille, ¿cómo es como entrenador? ¿Cómo te gusta a ti el entrenador? Pues a ver, a mí me gusta un entrenador que sea bueno. ¿Que te exija o que no te exija? No, que me exija. Ah, es que... Pero que no se pase. Vamos a ver, escucha, te voy a decir una cosa. Si un día el entrenador que tienes no te exige, retírate, porque es señal de que ese entrenador sabe que tú has llegado al tope, y si te exige es porque sabe que puedes darlo. Luego, entonces, siempre busca un entrenador que te exija, que siempre ese entrenador hará que progrese. Si el entrenador que dice, este ya ha llegado, no has llegado nunca, no has hecho nada todavía. Y otra, la que te me duele más, ¿el año que viene con Santaella o con quién? Yo creo que sí. ¿Sí, no? Sí. ¿Seguro?
Seguro. Que el año que viene tienes que venir otra vez cuando seas campeón. Y te diré, ¿no decías que con Santa ella? ¿No hay nadie que te haya mojado la orejilla por detrás o le esté mojando la orejilla a tu padre, le esté comiendo la oreja? Bueno, a alguien. No, no me pongas en el compromiso. ¿Cómo que en el compromiso? ¿Tapones a tu padre en los oídos, hombre? Por ir cerrando rápido, ¿cuál es tu deseo, tu sueño? Si tuvieses que decir hoy, no sé, la edad que tienes ahora mismo, ¿cuántos eran? ¿Cuántos años son? Pues el otro día cumplí 13. El otro día cumpliste 13, eso es, estaba yo ahí en los 12. Imagínate, con 25 años, si te miras con 25 años, ¿dónde te gustaría estar? Hombre, pues a mí, yo creo que a mucha gente, en la NBA. O sea, aspiramos a lo máximo. Claro. Como debe ser. Pues para eso, hazle caso a José Antonio, hay que currar mucho, que están solamente los elegidos. José Antonio, no sé si quieres añadir algo más brevemente, que nos tenemos que despedir. No, nada, bueno, agradecer a vosotros pues que nos deis este tiempo y sobre todo para destacar personas como él y que ojalá todos entendamos el deporte como algo que pone los focos en los jugadores y que al final nosotros disfrutemos de que ellos disfruten y no tanto de lo hecho. Sí, señor. Pues José Antonio, muchísimas gracias, José Antonio Santaella, por haber estado aquí. Guille, te tomamos la palabra, ¿eh? Esto van a pasar 10 años más o menos, 10, 12 años, vamos a estar aquí, o sea que te queremos ver en lo más alto, ¿eh? Que te acuerdes de esta entrevista. Gracias por haber estado aquí, enhorabuena, ¿eh? Que gracias. Te centres, como dice Antonio, y que ojalá lleguen muy, muy lejos. Antonio, que nos vamos. Gracias, como siempre. Un placer. Se nos ha hecho corto, como siempre. Se nos ha hecho corto. Que tenemos también un intenso fin de semana por delante, ¿eh? Gracias también a todos nuestros compañeros técnicos que han estado ahí haciendo posible esta nueva edición de Más Deporte. Nosotros nos vamos. Ya volveremos el lunes con el programa Dentro del Área a eso de las 9 de la noche. Gracias por haber estado ahí. Chao. Rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes.